Aten Capital les canta las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenos días, compañeras y compañeros. Queríamos contarles que ayer se realizó el plenario de delegadas y delegados, en la cual, junto al abogado Mariano Pedrero, estuvimos analizando el reglamento de sumarios y la resolución 1638, de la cual pedimos urgentemente su anulación. También estuvimos analizando la situación que están atravesando las instituciones escolares, los jardines, que justamente en este día de ayer fueron atacados nuevamente por parte de un grupo minúsculo de familias, tratando de decir quién debe o no trabajar en un jardín y no respetando el debido proceso que deben llevarse adelante cuando hay algún tipo de denuncia. Por estas razones y por también la demora en el pago del aguinaldo, el día jueves los estamos convocando a una jornada de lucha que estaremos confirmando hacia dónde será la concentración y la movilización, porque queremos exigirle al gobierno el pago en tiempo y forma del aguinaldo y también decirle fuertemente que no vamos a dejar que avance contra la educación pública, contra las instituciones educativas ni contra los trabajadores de la educación. Por eso, compañeras y compañeros, los estamos convocando el jueves a sumarse a esta jornada de lucha. Por eso, este jueves 6 de julio te convocamos a una jornada de lucha. Nos movilizamos por pago en tiempo y forma de los aguinaldos y en defensa del nivel inicial. A las 10:30 horas nos concentramos en el monumento. Esto fue Aten Capital les canta las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.